Primero, antes que nada, ¿verdad? Mi pésame a todos los amigos que tenía nuestro hermano Gerardo Antonio Mena, presidente electo, que quede claro, presidente electo por la casta indígena de la comunidad Salinas de Nahualapa. Él fue electo totalmente bajo una mayoría de la comunidad y certificado por el Consejo Municipal de la Alcaldía de Tola. El alcalde tiene total conocimiento de esta certificación y las autoridades municipales, tanto aún acá del gobierno en Managua. Es vergonzoso y me da pena lo que algunas personas, incluso de la misma comunidad, están argumentando y diciendo que don Gerardo no era presidente de la comunidad, que argumentaba ser el presidente de la comunidad. Pues déjeme decirle, licenciado Freddy Rostrán, de que hay una certificación de la cual usted tiene conocimiento. Esa certificación la hemos publicado y la hemos dado a todos los inversionistas de las Salinas de Nahualapa. Y a raíz de la muerte de él, ahorita ese crimen, horrendo crimen, porque fueron cinco individuos encapuchados que llegaron a altas horas de la noche, a las 2, entre 2 y 3 de la mañana. Andaban, parece, llave de las puertas porque entraron adentro. A la empleada no le hicieron nada, directamente agarraron a la esposa de don Gerardo, la golpearon y él, en defensa de su esposa, cuando él sale, es donde le meten los tres balazos. Le pegan tres balazos a uno de los delincuentes. Según versión de la esposa de él, a uno de ellos le quitaron la capucha y él fue el que le disparó porque lo conoce. Esto ha conmovido totalmente a toda la comunidad indígena Salinas de Nahualapa. Ha conmovido porque es un hombre que él no se metía con nadie. Este hombre estaba en contra de la violencia. Don Gerardo siempre nos decía: no dejemos que actúe la autoridad. A raíz, usted miró la información que pasamos en el diario Nica, cuando la toma de posesión el 5 de diciembre, el pleito que hubo ahí estuvo la policía no medió en nada, al contrario, salieron huyendo del lugar y nos dejaron con todo el pleito. Decidimos ir a aguas termales, a tomar posesión de aguas termales, y por órdenes de don Gerardo Mena, presidente de la comunidad, por órdenes de él no fuimos a aguas termales porque él nos dijo: no hagamos ningún pleito, arreglemos esto con las autoridades. Pero este problema ya va muy a fondo, licenciado. Y a toda la teleaudiencia, a los radioescuchas, quiero hacerles un llamado y que sepan esto que estoy hablando ahora mismo. Ya las Salinas de Nahualapa es un lugar de delincuentes prácticamente. Se corrompió totalmente la comunidad. Ahora es un lugar inseguro, que ya la gente está con miedo a salir a las calles. Mucha gente no llegó a la vela por temor de que lo vieran en la vela y también lo llegaran a matar. Porque claramente y públicamente lo digo aquí, la ex junta directiva, el día de la toma de posesión que fuimos a la cancha, lo dijeron públicamente: va a haber sangre, va a correr la sangre. Esas son palabras de amenaza, y la sangre corrió. Así como ellos lo dijeron, la sangre corrió. La sangre de nuestro hermano presidente Gerardo Mena corrió. Porque ya lo habían pronosticado, va a correr la sangre. Tenemos videos, tenemos fotos de los actos violentos, cómo nos agredieron. La quema de llanta que hicieron la señora Amparo Chávez, con nombre y apellido, quema de llantas que mandó al señor Gerardo Mena al hospital Gaspar García Laviana de Rivas, donde estuvo interno casi el periodo de una semana. Ahí estuvo don Gerardo, en aquellas camas del hospital. Tenemos fotos donde él aparece en las camas del hospital Gaspar García Laviana, grave por insuficiencia respiratoria debido a la quema de llanta que hicieron cuando estábamos en el acto de toma de posesión.